Son 40 años, yo diría, de resistencia y de lucha del pueblo saharaui. 40 años desde cuando Marruecos, Mauritania dividieron el territorio con la complicidad y la conspiración de España. Desde entonces el pueblo saharaui sigue resistiendo para lograr el ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación, derecho reconocido por la comunidad internacional, por Naciones Unidas, pero que hasta ahora no lo han implementado. Desde esta época también hemos entrado en guerra con Marruecos y seguimos luchando. En 1991 hay un alto del fuego. A cambio, la comunidad internacional, Naciones Unidas, se comprometieron en organizar un referéndum de autodeterminación libre y democrático, y los saharauis siguen esperando para poder ejercer este derecho. Desgraciadamente, debido a las tácticas dilatorias utilizadas por Marruecos, debido a una intransigencia por su parte, y sobre todo una tentativa de reforzar el hecho consumado, el fait accompli en el Sahara Occidental, y seguir ocupando el terreno debido también al hecho que los recursos naturales en el Sahara Occidental son importantísimos. Todo esto hizo que Marruecos sigue siendo intransigente y la comunidad internacional no ha hecho lo que debe hacer, no ha utilizado ni presiones ni firmeza para obligar a Marruecos a cumplir con sus obligaciones internacionales. Por otro lado, como consecuencia de esta guerra, ustedes saben, hoy hay miles y miles de refugiados que viven en el suroeste de Argelia, en condiciones precarias, en condiciones difíciles, pero ellos se han organizado. Y en los campamentos hay una sociedad civil muy activa, hay una organización impecable, las mujeres tienen un papel importantísimo y yo diría verdaderamente se está construyendo una sociedad democrática, abierta, tolerante en el Sahara Occidental y en estos campamentos precisamente. Ahora debo reconocer, eso es lo desgraciado en la historia, que la ayuda humanitaria, la asistencia que reciben es muy escasa y muy limitada. Afortunadamente hay movimientos solidarios, de amistad, incluso empezando por el País Vasco, que ayudan a los saharauis en los campamentos de refugiados, pero yo diría que se han cumplido cosas, estamos progresando modestamente, pero estamos progresando. Los niños van a la escuela, se puede necesitar un lápiz, un libro, pero nunca sucede en la escuela. Las condiciones de salud se están mejorando y yo diría porque allí el pueblo está en la espera. Somos transitorios en esta zona, en este refugio, en este exilio, en la espera que vuelve a su tierra libre y digno. Ahora, en este sentido, la situación se deterioró bastante, en el sentido que Naciones Unidas deben actuar para que se ponga un término al expolio de los recursos naturales, para que Marruecos respete la legalidad del derecho internacional y, sobre todo, para que cese la represión en los territorios ocupados. Porque allí la población civil se levantó contra la ocupación y son víctimas de una represión feroz, una represión y unas violaciones de sus derechos humanos, y eso nos preocupa y el mundo debe movilizarse para que se ponga término. Marruecos está violando, está torturando, está encarcelando y hoy por hoy hay decenas de presos políticos en las cárceles marroquíes. Entonces me parece una situación intolerable y se requiere una acción contundente para que el pueblo saharaui puede por fin, que sea en el exilio o en los territorios ocupados, unirse y pronunciarse sobre su destino a través de un referéndum libre y democrático. Tuvimos 16 años de confrontación militar, Marruecos no logró aplastar la resistencia del pueblo saharaui y aceptó formalmente la organización del referéndum y se inició las negociaciones entre Marruecos y Frente Polisario. Y, por supuesto, en 1991 se inició
la aplicación o la implementación de este plan de paz. En 1991 tuvimos el alto del fuego y desde entonces no hubo otros pasos en la aplicación y para implementar este plan de paz. Entonces se quedó, digamos, el alto del fuego sigue cojo, si podemos decirlo así, por no había continuación para terminar y que culmina este proceso de paz a un alto del fuego, a un referéndum de autodeterminación. Y Marruecos aprovechó esta situación no solamente para demostrar intransigencia cuanto se trata del conflicto, sino se sustrayó de todas sus obligaciones internacionales que firmó, porque el plan de paz fue aceptado y firmado por Marruecos. Entonces se negó a seguir aplicando este plan de paz. Y aprovechó la ocasión para intentar de reforzar su hecho consumado, la ocupación ilegal del territorio, el expolio de los recursos naturales y reprimiendo, por supuesto, a las poblaciones civiles inocentes. Entonces, decir que al final, por eso, estoy insistiendo sobre lo que debe ser el papel de la comunidad internacional y Naciones Unidas en particular, el Consejo, los miembros del Consejo de Seguridad, para que se vuelva a la legalidad internacional, para que se aplique las decisiones y las resoluciones de Naciones Unidas y para que se organice este referéndum para que el pueblo saharaui pueda por fin pronunciarse sobre su propio destino, sobre su futuro.